ceder en este estrado a la doctora Julieta Fierro. Bendígame, por favor. Bueno, pues hola, yo soy Julieta. Hago muchas cosas iguales que todas ustedes. Gracias por haberse venido cayendo a mí. Le agradezco mucho a Nelva, a la organización Mamá Digital. Y de entrada les digo que yo de cosas digitales no sé nada. Mis hijos me regañan. No se escucha lo que pensé. Julieta, arroba, astros como los astros del cielo, en plural, según de expresión para sí. De ciudad universitaria, no, porque sus nombres les dirían. De todas maneras voy a dejar el PowerPoint aquí, porque lo hice para ustedes, así es que ahí está. Y está mi página, que no es tan glamorosa como la de nuestra señora senadora invitada, pero existe. Yo no la hago, me la hacen, digo, no, ya existe, eso no sé. Bueno, entonces, ¿por qué me invitaron a mí? Bueno, para que hable de por qué le tenemos terror a la ciencia. Algo que me ayudaría muchísimo es un vaso de agua. O ahorita, siento que mi voz tampoco seca. Después, ¿qué podemos hacer para quitarnos ese pánico de la ciencia? En cuarto lugar, le pones unos tensores para arriba, lo apoyas por arriba, o unos tensores laterales, y entonces ve esta derechito el tendedero. Es decir, tenemos que lograr que nuestro tendedero tenga brazos de rector, ¿verdad? Y hace la cosa esta de la cruz con las argollas, y entonces se le hace cuerpo de ancho el tendedero. Te puedes llevar un dulcecito, pero te acuerdas que la ciencia es dulce. Poco, y todavía no puedo hacer todas las galazadas que me entonces, mejor un universo grandote, total, ¿no? Pero un universo grandote también tiene su propio. Y es la siguiente. Estamos colaborando, ¿verdad? Cada una está sosteniendo a la otra, pero además todas ustedes están colaborando con nosotros. Ustedes ven, sonríen, saben si va bien o mal el experimento. Es decir, eso es lo que necesitamos. Ya, muchas gracias.